lo que miente. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy venimos con otro capítulo de Horizon Forbidden West. Venimos con algo diferente, porque estoy viendo mucho en redes sociales que obviamente hace referencia a este juego que es básicamente nuevo, que hay mucha gente como que no entiende muy bien el concepto del juego. Este juego es un poquito complicado. Cuando digo complicado no quiero decir lo difícil que es, sino que a este juego hay que prestarle mucha atención. Si no le prestas mucha atención Vas a quedar un poco perdido y más si no jugaste el primer juego. En uno de los capítulos que yo pasé hace una semana en mi canal, voy a ver si les dejo aquí la pestañita para que puedan ir al canal. Hago un breve resumen de lo que fue el primer juego y de lo que más o menos iba a ser esta segunda entrega. Ahora que ya he jugado un par de capítulos, ya estoy metido un poquito más en el juego, creo que puedo dar una mejor explicación a mi parecer, a lo que yo entiendo. De qué trata más o menos el juego. Voy a tratar de hacerles un resumen breve, lo más conciso posible. A ver si entienden un poquito más el juego. Y para los que no están muy interesados, a lo mejor les interesa un poquito más. Vamos a empezar con lo que vendría siendo Gaia. Que en teoría podemos decir que es. Bueno, el personaje principal del juego es Aloy, como toda la conocemos, la muchacha de pelo rojo, viene siendo la protagonista del juego. Pero creo que lo mejor es empezar con Gaia. Ok, Gaia entonces, como seguíamos diciendo, era la inteligencia o es la inteligencia artificial que controlaba el sistema de terraformación del proyecto Zero Dawn. Zero Dawn es el proyecto del primer juego, no de este. Y esta inteligencia, Gaia, fue creada para cuidar y proteger la vida en una futura tierra restaurada. En otras palabras, era la madre naturaleza en forma de inteligencia artificial. Y como dice aquí, en el año 2064, recuerden que esto es un juego que es un futuro que no está muy lejos. Aparecer por un error, por un fallo. Estas máquinas que vemos en el juego, estos dinosaurios, estos animales en forma de máquinas, arrasó totalmente con o sea, arrasó con la humanidad. Aquí es donde llega la principal, o un, no la principal, una de las principales es Elizabeth Sovet. Esta científica, esta tecnóloga, como dicen aquí, en conjunto con otros científicos. E ingenieros, y junto también se me olvidó decirles con el gobierno de Estados Unidos, forman esta inteligencia artificial que se llama Gaia. Cuando ya creen esta inteligencia artificial, aquí viene más o menos el enredo. ¿ok? Dentro de esta inteligencia artificial hay nueve subfunciones subordinadas. Estas eran responsables de desactivar la máquina de guerra, purificar los mares y los cielos. Tres, restaurar la flora. Cuatro, restaurar la fauna. Y cinco, engendrar, o sea, crear. Una nueva generación de seres humanos. Como lo previsto, obviamente el sistema empezó a funcionar. Parece que las máquinas de guerra, obviamente, se fueron apagando. Las plantas volvieron a crecer. Los animales volvieron a nacer. Y obviamente volvió a existir lo que llamamos la raza humana. Volvió a habitar en la tierra. Gracias, supuestamente, gracias a todo, en, en específico a estas máquinas de guerra que fueron automatizadas, que tienen esa apariencia así de animales, como la que vemos de juego, apariencias de todo tipo de animales, de dinosaurios también, que obviamente fueron en lo que se inspiraron para crear estas máquinas. Aquí, después de todo esto, es donde aparece Hades. ¿Qué es Hades? Hades... Es una de las nueve subfunciones, o mejor dicho, es una de las nueve funciones que formaban parte del proyecto Zero Dawn, que es el del juego pasado. ¿El trabajo de Hades cuál era? Volver a dejar el planeta sin vida si el proceso de terraformación de Gaia fallaba. O sea. Era una manera como de reiniciar todo el proceso Aquí es donde esta función recibe supuestamente una señal Para convertirlo en una inteligencia artificial Como Gaia Entonces aquí es donde Ade se vuelve rebelde Y abandona la instalación donde, está, donde están todas ellas como almacenadas Ella, Ade huye con las otras funciones Aquí es donde entra Silence Que es el personaje que vimos al principio Uno moreno, cocobolo Que él en realidad es un actor... Famoso en la vida real. Aquí es donde entra él, y él aparece en el juego anterior también, como uno de los principales del juego, en donde él ayuda a esta función subordinada o a esta inteligencia artificial Hades, a aprender sobre cómo era la Tierra, cómo era el mundo actual. Entonces Hades pudo restaurar los robots, esos que destruyeron a la Tierra. Aquí es donde ellos se unen, Hades y Silent, y ellos tratan de crear un ejército y poder, obviamente. Gobernar la Tierra, por decirlo así. Al final de Horizon Zero Dawn, que es el juego pasado, ¿qué es lo que pasa? Aloy, que es la muchacha, la principal del juego, al final nosotros podemos detener a Hades. No destruirlo, detenerlo. Porque el objetivo de Hades era activar a todas las máquinas, a todos los robots que fueron desactivados. Volver a activarlos. Aquí es donde, algún tiempo después, Hades escapa de su núcleo y es capturado por Silence, que es lo que está pasando en este juego. En esta segunda parte del juego. Ok, volviendo a Gaia, que es la inteligencia artificial principal, la madre de la inteligencia artificial, la más poderosa del mundo, que es la que está a cargo de todas las funciones subordinadas de las nueve. Estas nueve funciones, mejor dicho, o para que sepan que es un dato curioso, recibieron nombres de deidades griegas. La primera que voy a mencionar es Éter. ¿Qué es éter? Éter es la función subordinada encargada de desintoxicar la atmósfera terrestre. Apolo es como un archivo de la historia de la humanidad que en realidad fue destruido para erradicar como... O sea, la, la prueba que ellos tenían de que habían sido los culpables de destruir el mundo. No, no ellos, de que esa función fue la culpable de destruir el mundo. Artemisa era la que se iba a encargar o la que se encargaba de volver a introducir al planeta toda la especie... O todas las especies de animales. Demeter. Esta era prácticamente igual, pero esta se encargaba de las plantas. O sea que esta, esta función subordinada se iba a encargar de volver a introducir todas las especies de plantas que habitaban en la Tierra. Eleutía. Esta era la que se iba a encargar de la raza humana en específico. O sea, lo que quiero decir es que esta se iba a encargar de volver a introducir o a reintroducir la raza humana en la Tierra, pero mediante clones. O sea, clonación de humanos. Este, digamos que era como un, como un backup de Gaia. O sea, si Gaia fallaba, ella se iba a encargar de, de que el mundo volviera a estar sin vida si Gaia fallaba. Efesto, Efesto era el que se iba a encargar de crear todas estas máquinas, todos estos robos que ve, que eran llamadas máquinas de terraformación. Minerva era la que se encargaba como de, como de transportar y de enviar disque, los códigos que eran como códigos de, de desactivación podemos decir y la última es Poseidón que era como la que se iba obviamente Poseidón tiene que ver con mar con agua esta, esta función subordinada era la que se iba a encargar como de, de limpiar el agua de la tierra podemos decir que de, de desintoxicar el agua de la tierra y bueno ya que ahora en resumen sabemos más o menos qué son las funciones subordinadas y qué es la inteligencia artificial, más o menos. Ya sabemos que Aloy, la protagonista del juego, es un clon de esta científica, de esta tecnóloga Elizabeth Sober. Aloy fue un clon creado, obviamente, en una... ¿Cómo les digo? Como en una de estas instalaciones de una... Eran como unas cunas, pero obviamente estas cunas estaban todas automatizadas para crear la nueva generación de seres humanos que iban a habitar en la Tierra. Aloy es una de ellas. Entonces cuando Gaia se autodestruyó, porque ella lo que quería en ese momento era detener a Hades, que era la que estaba volviendo todo un verguero. Supuestamente como que el, los genes de Elizabeth Sobek se liberaron cuando se destruyó Gaia. Y allí es donde nace Aloy. Como con esa esperanza de, de que Aloy naciera, creciera, se volviera una guerrera y pudiera reiniciar a esta inteligencia artificial llamada Gaia avanzando en la historia, en lo que nos entregan en este segundo capítulo o en este segundo juego de esta historia aparecen los Farsinit. ¿Quiénes son los Farsinit? Obviamente cuando se destruyó la Tierra, cuando se estaba destruyendo la Tierra, obviamente todo el mundo quería hacer lo posible por salvar la Tierra o meterse en su casa meterse en un hueco y bueno nos vamos a morir hasta el fin del mundo y ya no hay de otra pero como sucede hoy en día y pienso yo que en todos los tiempos hay gente de mucho dinero en el mundo que siempre quiere salirse obviamente con la suya porque tienen poder tienen mucho dinero qué hicieron qué hizo esta gente escaparon al espacio farcinit era una organización en la cual esta gente rica pertenecía a esa organización al farcínith así que ellos escaparon al espacio cuando vino el fin del mundo y bueno después de muchos años ahora que ya la tierra se está reconstruyendo por decirlo así aquí vemos en esta segunda entrega que a, al parecer no al parecer eso es lo que he entendido hasta el momento son estas personas que llegan y tienen estas armaduras como blancas y tienen una tecnología superior a la que hemos visto en lo que va de juego y bueno eso es lo que les puedo decir por el momento Obviamente voy a seguir jugando el juego, solamente llevo como unos 5, 4 o 5 capítulos, creo que nos falta bastante y obviamente nos falta mucho por descubrir y mucha más información para entender completamente de qué trata esta segunda entrega del juego. Hasta el momento el juego me ha parecido fabuloso, un poquito enredado, hay que prestarle mucha atención, yo tuve que leer obviamente porque no entendía muy bien de qué trataba. Definitivamente que los creadores de este juego tienen una imaginación que está fuera de mis niveles. A mí nunca se me hubiera ocurrido una de esta mierda. Pero bueno, el juego me ha gustado mucho. De verdad que si me preguntan a mí por una recomendación, yo se los recomiendo totalmente. El juego tiene muy buenos gráficos. El juego tiene, a mi parecer, una muy buena historia. El juego es, es muy fluido. Las peleas son súper pretty eh, hay, dif hay diferentes maneras de, de matar a tu enemigo. Eh, Todas las máquinas son diferentes. Las misiones secundarias, yo las he jugado, no son tan aburridas en realidad. De verdad que yo opino que se van a divertir. Si les gusta este tipo de juegos, van a tener muchas horas de juego. Y créanme que se van a divertir con este juego. Así que ya sabes, si te quedó alguna duda por ahí, me puedes dejar abajo en los comentarios cualquier duda o cualquier pregunta que tengas referente al juego. Y bueno, obviamente, los invito a que sigan mi canal, a que sigan la historia capítulo a capítulo. Cada episodio de este juego. Y me acompañen a seguir descubriendo qué es lo que es con el juego. Cómo termina. Y qué otras novedades nos trae este fabuloso juego. Recuerda, como siempre te digo. Suscríbete al canal. Dale like si te gustó el video. Y activa las notificaciones. Para que no te pierdas ni un capítulo. Y nos vemos en la próxima. Y...